Ser podcast. Habla así. Le falta cantar una jota si supiera. Y alguien que pone la tripa por delante, mal asunto. Qué grande es. ¿Qué es eso? ¿No sabes los santos, Jum? Los santos, Jum. Ya lo sé, pero ¿qué es eso? ¿Cuándo ha sido eso? No me he enterado. Pero Jum, es los santos imitando a Gallardo. Es una maravilla. Claro, David Navarro, Jun Barrera, Perandar, ¿cómo estáis? ¿Todo buenos bien? Días. Sí, buenos días. Bueno, días. Estupefacta. Me ha caído de la cama, me ponéis aquí a este hombre haciendo el orangután y me he quedado como... Claro, los normal. Santos, es lo mejor es para los caerse santos, de la cama. Sí, es lo mejor para despertarte. Es el mejor morning show de este país con muchísima diferencia. Oye, claro, tú, Jun, que eres muy de presentar premios. Sí. ¿Alguna se te ha ocurrido bombardear un premio cuando lo presentas? Bueno, imagínate, el otro día presentaste los Ondas, los Gaudí, ¿no? los Gaudí. Los Gaudí. Viva la COPE o los Gaudí, ¿sabes? Haber hecho, no sé, romperlos, ¿no? Hombre, los Gaudí, si dices Viva España, pues sería un poco... Si los Gaudí sales diciendo Viva España, sí. O Viva España, no sales, Viva España Libre, no o algo libre. Así, pues igual no sales Viva, o igual incluso no cobras. Quiero decir, igual se atropella un tranvía. Es lo más importante, tienes Jun, que saber cobrar en cada sitio en qué charco no meterte. ¿Con quién te puedes meter y en qué charco no meterte? Claro. Díaz Ayuso fue a recoger el título, algunos alumnos la recibieron así. Exagerado, fascistas de la exagerado. Pero el título no de universitario, o sea, el título de alumna ilustre, ya el título ya lo tiene, bueno, lo tiene porque no sé si lo aprobó o se lo dieron, pero lo tiene. A mí ni me han propuesto para eso, ¿dónde se llama para eso que para que tenga ese título? A la Complus. Bueno, no fue la única que recibió. Yo tengo el título de alumno presente. De alumno haber ido, presente. O sea, de haber ido. De haber ido un día. Que fui un día, una vez. De haber ido alguna vez. No fue la única que recibió este reconocimiento, el de ser alumna ilustre, no de ser fascista que gritaban. También recibieron esta distinción el actor Antonio de la Torre y una alumna llamada Elisa Lozano, que se quedó a gusto con su discurso. ¿De qué me sirve? No lo sé. No sé quién ha decidido que yo aquí soy la mejor de la promoción. Supongo que es la misma persona que le va a dar hoy el premio a la señora Ayuso. No, hombre, no. Tenías que haber dicho, yo no hablo de los árbitros, no ves que te están favoreciendo. Claro. A mí me gusta mucho que Antonio de la Torre por fin no le han dado un Goya. Quiero decir, que le han dado un premio de alumno ilustre, pero no un Goya. Oye, que Antonio de la Torre le ha costado un montón que le den un Goya. ¿Ah, sí? Estuvo nominado, ¿sí? Cada muchísimo. Año estaba nominado, ¿y no hasta se lo que daba? Se lo dieron. No, se lo daban. Bueno, pues ahora es alumno ilustre. O sea, bueno. Ayuso hizo también un discurso de agradecimiento, un discurso que tuvo algunos detalles curiosos. En primer lugar, explicó lo mal que lo pasaba a ella y lo dura que era su vida en ese momento. A ver. Después me independicé con un sueldo de becaria, como siempre nos ocurre a los periodistas. Siempre. Y aunque pagué varias veces las tasas de doctorado, no pude hacer la tesis porque tenía que trabajar para pagarme una habitación. Eso, ¿eh? Y comí arroz en un bol que encontré por la calle. Claro. ¿Una habitación por qué? ¿De dónde venía? Pero no es de aquí. Si es presidente de la comunidad, será de aquí. Lo tendrá todo aquí, ¿no? Digo yo. Es muy guay pensar que según esta declaración de Ayuso y según el anuncio de la Comunidad de Madrid, Ayuso no podría vivir en Madrid. No podría ir a un rooftop, ni beberse un cava, ni ir a ninguno de los sitios. Ya, qué drama, por Dios, qué drama. El segundo detalle curioso es que ella fardaba de educación pública con sus amigos que estudiaban en la privada. Pues no estaba yo orgullosa ni nada de mi facultad. Cada vez que hablamos con alumnos de comunicación de universidades privadas, siempre les decía, mucho estudio, pero emitís en directo. ¿Emitís en directo? Siempre al lado de lo público, vamos. Siempre. Claro que sí. Siempre. Bueno, esto lo dijo en la propia facultad y una vez llegó a su despacho, hizo una rueda de prensa para no darle importancia a lo que había pasado. Dijo que no quería hablar de ello, pero le dedicó, para no hablar de ello, 9 minutos. Lo que me temo es que el gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid, me va a enviar cada vez más agentes para asustarme. Oye, agentes, ¿eh? Pero agentes. Pero agente se refiere a Policía Nacional, antidisturbios o algo aquí. No, es que de era paisano, gente. Eran agentes, claro, de paisano. No, era gente. Lo que pasa es que es como cuando la gente dice a radio. Te he escuchado agente. En la radio. Vale. Es la agente, de la gente, de las personas. Vale. Una periodista le preguntó en ese momento si los alumnos que habían ido a apoyarla eran agentes del PP. Y por supuesto que no. Los de nuevas generaciones estaban allí porque querían. La mayoría de los alumnos de nuevas generaciones trabajan, estudian en la Complutense y, por tanto, seguro, ellos decidieron voluntariamente ir a arroparme y no dejarme
sola. Claro. Claro, claro. Y además se les solo, distinguía solo. Súper bien. Es decir, que todos con los que, náuticos. Eso que se dice de los códigos QR que dejaba entrar a gente que no era alumna, eso entonces no es mentira. No, no, eso no. Es todo Sánchez. Cualquier cosa tú a Sánchez. Es Sánchez. Vale, esta es una de las cosas. Eso? Una de las cosas que han pasado, las demás las resume en un minuto nuestro periodista ilustre David Navarro. Gracias, hombre. Pues en Europa sabemos que hay un tanque que se llama Leopard porque Alemania le ha entregado 14 a Ucrania, que esperemos que con un seguro, ya que Rusia ha advertido que van a arder como el ciquitraque. En España está eso, está la manifestación moderada de civiles contra el gobierno que va a romper España, pero no económicamente, porque eso no va mal. Esta semana se armó la marimorena de la Facultad de Periodismo de la Complutense de Madrid. Ayuso llegó a la casa de toda su vida, que es la universidad pública, y como para ella esta universidad es un germen de Podemos, han dicho, pues vamos a darle un premio, y ya está. Había gente que le increpó, otros que aplaudía, en fin. Y Elisa, pues la alumna con mejor nota, se jugó en su discurso su bonito futuro, que acaba de empezar. Más cosas. Que tenemos que dar las gracias a los empresarios de nuestro país, que son los que crean riqueza y nos dan de comer a un precio justo. Pero el FMI sospecha que la gasolinera infló los precios tras el descuento del gobierno. Pero solo es una sospecha, ¿eh? Que fijó, sigue con que gobierne la lista más votada, que arreció monasterio, la han condenado, pero con eso como si nada, que ha habido una subida histórica en nuestro país para los pensionistas, gracias al gobierno bolivariano, y que han hecho un vídeo promocional de Madrid precioso con un Mario Vaquerizo estelar, cuyo guión ha costado 18.000 euros, que está muy bien, porque es lo mismo que se gasta la muchacha en el vídeo por Madrid. Pero esto da igual, porque lo importante es que el núcleo interno de la Tierra se ha quedado sin batería y ahora puede ir para atrás, con lo que los días serían más cortos. La buena noticia, que pues que habrá menos concursos en la tele, ¿no, Jun? Claro. Pues me quito el trabajo. Ahora caigo, ya no está. Bueno, mala noticia, ¿vale? Decíamos al principio, no es nada nuevo ver a un cómico, uno de vosotros, de hecho, encima de un escenario presentando una gala de premios. Lo hemos visto en los Goya, lo hemos visto en los Oscar, en los Globos de Oro, hace unos días. Estos últimos años, sin embargo, yo no sé si porque estáis desertando vosotros por miedo a las bofetadas después del asunto. Es que no mola hacer galas, Will no Smith, mola hacer galas, Pino. No mola, ¿no? Porque no las pagan no bien. No mola hacer galas. Se han instaurado las galas sin presentadores. No lo sé si esto es algo que está para quedarse, si es una yo espero moda. Que no, porque oye, nos viene bien de vez en cuando. Yeah. Sí. ¿Visteis los Globos de Oro a Jared Carmichael, como lo hizo el sustituto de Ricky Gervais? Yo venía de mis propias galas y necesitaba dormir un poco. Vale, vale. Estás ahí en su horario. A las 10 se celebra la décima edición de los Premios Feroz en el Auditorio de Zaragoza. Eso sí. Son como unos Globos de Oro, sin corrupción. Espero. María Guerra, ¿cómo estás, María? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sin corrupción porque somos pobres como las ratas. Porque no os dejan, ¿no? Claro. Bueno, somos pobres, pobres totalmente. Por eso entonces no nos llamáis para presentar, claro, porque nosotros somos caros. Oye, no, pero pues sí, mira, ahora que sacas el tema, ¿cuánto cuesta, espera, y Jum, que lo habéis hecho, ¿cuánto se paga una gala de estas? Pues depende. ¿Qué te digo yo? ¿Lo que he cobrado yo o que te lo diga Jum mejor, que te va a gustar? No sé, no, tienes un poco la ventana, ¿no?, del peor depende, o mejor. Depende, supongo. Entre 1.000 y pico y 15.000. Supongo que va más o menos. O depende, sí, de quién vaya. Claro. Entre dos guinis y 12 guinis. Porque, ¿sabes? A ver, si la gala es de relatos cortos de Tomelloso, pues ahí a lo nada, mejor... Ahí nada, ahí te dan un bocadillo y te pagan el hotel. Está guay. Claro, vuestro presupuesto es un poquito limitado, ¿no, María? Hombre, nuestro presupuesto es limitado, pero no estamos mal. Esta décima edición repetimos en Zaragoza. Estamos en el auditorio que ahora mismo, bueno, ayer por la noche hubo un encuentro con Almodóvar en una sala, en la sala Mozart, con 1.900 entradas y esta noche hay 900 invitados. Entonces, bueno, es una gala que es pintona, ¿eh? No está mal para lo que nosotros nacimos siendo nadie, que nadie nos esperaba. Pues oye, no nos va mal. Pero eso sí, necesitamos el apoyo de los ayuntamientos, que generalmente son las ciudades las que apoyan estos premios. Oye, pero espera, María, espera. ¿Has dicho que Almodóvar va a algún sitio? Almodóvar, después de 10 años que hemos estado ofreciéndole, por favor, el premio de honor, cada año. Lo ha aceptado. Sí, claro. Bueno, es que lo ha aceptado y esta noche recoge el Feroz de Honor y pues a su obra, ¿no? Esa toda, oye, toda María, su obra. Tenéis que agradecerle que vaya a Zaragoza, que es una ciudad fresquita, donde se inventó el río, como dice Leo Harlem. O sea, tenéis que agradecérselo muchísimo.
Hombre, fresquita, que yo llegué a la estación de Delicias y me volcó la maleta, o sea, eso es tal cual. Y además hay una cosa muy importante, es que Almodóvar ha estado en Zaragoza, lógicamente, pero no en un acto. Entonces, esto fue ayer un furor como si fuera Mick Jagger, o sea, teníamos la sensación, sí, una cosa tremenda. Y luego es que también otra cosa que pasa con Aragón y con Zaragoza es que son profundamente cinéfilos de verdad, porque nosotros hacemos actos, ciclos, no sé qué, y la gente está a tope. Cosa que siempre veníamos con miedo. El año pasado estaba Cecilia Bartolomé, que es una directora maldita de la transición, que nadie le hizo ni caso, y en una masterclass de estas estaba a tope, yo flipaba. Y la verdad es que es una ciudad tan, tan cinéfila que yo creo que nos vamos a quedar aquí. Está muy bien. Me gusta mucho pensar lo de Zaragoza, o sea, que Almodóvar es un tipo que ha llegado a un nivel que puede decir... Bueno, venga, va, darme el premio de honor, venga, va. Bueno, eso lo hacen todos, ¿eh? Eso lo hacen todos. O sea, los premios de honor en determinado momento de ciertas carreras se están ofreciendo continuamente, los grandes festivales los ofrecen, y lo normal es que no quieran, pues porque dicen que les envejece, porque claro, tal. Como que les perilas, ¿no? Bueno, claro. Luego les llega el In Memoriam también, ¿no? Hay que esperar un poco. Claro. Hay que decir todo que María, además de compañera, es presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos, que es la que está al frente de los premios. María, no se sabe quién va a presentar los premios. Bueno, yo sí que lo sé, pero no os lo voy a decir. A ver, claro, pero... ¿Alguna pista? Algo. ¿Es rubia? No, se dice nada porque... ¿Llega en helicóptero? ¿Sabéis todos? ¿Tenéis presupuesto para Broncano? No. Broncano, ¿para qué vamos a llamarle? Broncano es más difícil que Almodóvar. Ni siquiera vamos a gastar la llamada. No le llamamos, pero bueno, estamos contentos, celebramos que seguimos vivos y que la industria está aquí. Y eso es una cosa importante, porque date cuenta que nosotros premiamos a otras obras audiovisuales que no son solo películas, que es lo que premian los Goya. Entonces nosotros desde hace unos años premiamos series a gente como Los Javis, como Cardo, o sea, series diferentes, y la industria pues le mola porque dicen, hombre, también existimos, porque los Goya, que son la academia, que nos acoge a todos muchos. La academia le cuesta entrar a premiar las series. Y lo que está pasando es que los cineastas van y vienen de las series al cine. Y entonces, bueno, nosotros, como no somos nadie, pues pudimos ampliar los premios a series. Este año además lo hemos ampliado a guiones de series, que son... Los grandes olvidados, los guionistas y las guionistas también. Además nos patrocina Dama, que es que somos tan... Mira, María, porque no tengo vestido caliente para ponerme para ir esta noche, que acabo de llegar de Barcelona, que también hacía mucho frío. Me propongo para el año que viene. Bueno, pues oye, apuntado queda. Apúntame. Estás en tu segunda legislatura, María, como presidenta. De todas las funciones te tocará dar un discurso, estoy seguro de que lo vas a abordar. ¿Mucha burocracia como presidenta? ¿Te lo pasas bien? No. Yo no hago burocracia. Yo hago representación, y es verdad que hago discursos, y además viene la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, y entonces siempre le cae un chorreo por la precariedad de los medios de comunicación, por los falsos autónomos, porque somos los riders, o sea, siempre le cae ella, pero sigue viniendo. Y el ministro de Cultura y tal, o sea que yo... Y Zeta también va, ¿no? Claro, hombre, claro. Y luego otra cosa, es que el Ayuntamiento de Zaragoza es del PP y la vicepresidenta es de Ciudadanos. Con lo cual, la lectura positiva es que aquí se mojan todos los políticos diciendo, bueno, porque es que, claro, el audiovisual da 700.000 puestos de trabajo. Entonces, claro, bueno, nosotros intentamos ahí... Yo no me meto con la burocracia, yo hago discursos, doy un poco de cera y me voy. No, pero está bien que se recuerde eso, porque yo estoy harta de que nos llamen subvencionados y dicen, mire, señor, ya está bien. Es mentira. Aparte de mojarse los políticos, se mojan el gaznate, ¿no? Porque los Feroz son conocidos por ser como los premios más divertidos porque beben mientras la gala. Bueno, ¿no? Nosotros lo copiamos de los Globos de Oro, el formato de las mesas redondas, y es verdad que como no tenemos mucho dinero, pero nos patrocina Ribera del Duero, bien pues pensado ha habido eso. Años. Muy bien pensado. Tampoco, además, no puedes cenar cuando te están enfocando las cámaras. Claro. Entonces, a los Javis
Luis pasaron y marcaron un hito porque sí. subieron en tropel, lloraron, se besaron, tal. Entonces, es verdad que tienen ese componente un poco etílico, pero no es necesario. No es necesario. Los Javis, de hecho, todavía, los Javis a día de hoy no se acuerdan todavía. No se acuerdan de que les dieron un premio. Han llegado a casa y han dicho, ¿y esto qué es? Oye, tantas galas que has retransmitido, María, de los Oscars y de los Globos de Oro. Ahora que tienes tu propia gala para jugar con ella, ¿qué has visto tú por ahí detrás que nos puedas contar? Bueno, a mí me parece mucho horroroso. Ego, por ejemplo. Horroroso. Bueno, sí. O sea, aquí se ven cosas, o sea, hay muchos egos, pero no precisamente de la gente más importante. O sea, en este negocio el ego, pues estar, pues es que, pues es como la inteligencia, está repartida por el mundo de forma irregular. A mí me parece que esto es un estrés horroroso. Yo lo paso fatal. El backstage te dan polvo en la nariz a oscuras, te empujan y me parece que la gente que hacéis cosas de teatro y tal, pues ganáis poco y necesitaríais una presidenta como yo bien, para eso dilo también, María, por favor, porque eso es horroroso. Ganamos bastante poco. El backstage es en la es selva. Es horroroso. Es verdad, yo siempre lo digo, que el teatro está poco mal pagado por el trajín por que te lleva. Que, por eso luego presento galas, ¿ves? Claro. Es que tienes ahí un extra, es verdad. Un plus. Bueno, para el año que viene y para este año nada, ¿no? Ni una pista, no sé. Llega en helicóptero, llega a pie, el presentador, presentadora, o los presentadores. Están aquí, es sábado. Están aquí, salieron en la alfombra roja. Tampoco vayáis a pensar que va a venir Daniel Gervais. Will Smith, va a venir Chris Rock. Va a venir Chris Rock y Will Smith. Yo tengo una exclusiva, porque he ido en el AVE. En la estación de Atocha me he cruzado hace dos días con... Bueno, no lo voy a decir. Es que no lo voy a decir porque María quiere guardar el secreto. ¡Qué tonto eres! Exactamente, vamos a ver. No, ya te digo que no pasa nada, que no es un scoop, que no vais a ganar un Pulitzer. O sea, que tranquilos, que no pasa nada. Y se paga poco, además. Que no es una persona. Pero era, ¿no? Sí, yo creo que era. Eran. Bueno, la solución esta noche, bueno, María Guerra. Exactamente, por favor, Javier, dame libertad. Cinematográficos. Gracias, María, muchos besos. Adiós, chao. Adiós, María. Pasadlo bien. Hablábamos de Ayuso antes. El otro líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, ha tenido una semana, una vez más, de esas en las que dice y hace cosas que no todos entienden. Empezó con algún tropezón histórico al referirse a los terribles sucesos de Algeciras. Desde hace muchos siglos no verá usted a un católico o a un cristiano matar en nombre de su religión o de sus creencias, ¿no? Y hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen. O sea, aquí el problema no es la barbaridad que dice, es no darse cuenta de que no debería meterse ahí. Claro, a mí me gusta mucho pensar en los asesores. Yo siempre me pongo en la mente del asesor que diga, no. Improvisa mal. Bueno, ¿no? es que lo mismo es al revés. No. Lo mismo le está escribiendo eso para cargárselo pronto. Eso es verdad. Pero luego tuvo otro tropiezo histórico al referirse a España como la nación más antigua de España. Aquello que ha nacido unido durante 500 años. La nación más antigua de España. Bueno, claro que sí. Es Feijóo haciendo. Luego reconoce que hay otras naciones dentro del territorio español. Sí, vale, pues la hay otro liado. Hay otro lío esta semana. Se fue a una iglesia, no es broma esto, ¿eh? Firmó un contrato él mismo con él mismo para cumplir un plan de calidad institucional. Este documento que voy a firmar, como muestra de mi compromiso con todos los españoles y todas las españolas, supone un contrato con nuestro país. Ante me gusta Dios, mucho la rever de iglesia, ¿no? Porque parece que va a decir carta de Feijóo a los peperos. Un sonido 5. Es inconfundible ese sonido, de la iglesia. Pero es verdad que se acercó después al púlpito y firmó él solo su contrato consigo mismo, delante de Dios. Y lo remarcaba esto de él solo, Isabel Rodríguez, que es la ministra de Marrones. Yo le vi firmar solo, pero es que firmaba solo porque estaba solo. Porque apenas unos minutos después vimos como propios y extraños, como los suyos y los de fuera, como todos salieron a la contra. En ese plan que firmó solamente había una parte muy interesante, que es una propuesta que da Feijóo, por la cual propone un pacto para que gobierne la lista más votada sin necesidad de pactar con nadie. Garantizar que la alcaldía
recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Claro. Efectivamente, nadie le ha apoyado en esta propuesta porque tiene de fondo un asunto muy claro, si lo explicaba Pilar Alegría del PSOE. Que gobierne la lista más votada si gano yo, que eso es lo que le falta añadir al señor Feijóo. Bueno, sí, es que si le hubiese puesto eso, es yo te digo, me quito el sombrero. O sea, ya, pero ¿te imaginas que lo pone? Se ha liado otra vez, porque es que... Por si no había quedado claro, apareció, digamos, el David Navarro Valenciano, que es Joan Baldoví de Compromís, para hacer el resumen perfecto. Fundamentalmente lo que tiene el Partido Popular y el señor Feijóo es un problema de socios. O no tiene ningún socio o el único socio que tiene se llama Vox. Claro, ya estaría. Me encanta Baldoví porque es que lo cierra todo. O sea, sí, Baldoví tendría que salir todas las semanas a decir, esto es así, ¿vale? Venga, así se resume, que está muy bien. Hoy en día hay que dirigirse a la ciudadanía, así. Llegó el momento de que hablaran los socios. Así de chulo se muestra el Resines de Vox ante la propuesta de Feijóo. Espinosa de los Monteros al habla. Un pronóstico. No me gustan en general los pronósticos, pero este me voy a atrever. En las elecciones municipales y autonómicas de mayo, el partido que más va a crecer en toda España es Vox, de lejos. ¡Hala! De lejos. ¡Ahí lo tiene! Con esas S silbantes tan bonitas. De lejos lo quiero. De lejos. Yo no sé decirlo eso. Tampoco. De lejos. Tampoco me gustaría estar empleado en el hogar. Bueno, Vox no son los únicos que se dan por aludidos con esta propuesta. Pablo Echenique de Podemos también reaccionaba así. ¿Por qué hace el señor Feijóo esta propuesta? Pues por dos motivos. Primero, para que Podemos no esté en los gobiernos. Eso es lo primero. Cambiamos de tema. Como suele pasar trimestralmente, ha reaparecido Aznar. Tuvo una charla con Mañueco y algunos periodistas y una vez más aprovechó para sacar su chulería a pasear, ¿no? Empezamos con lo que opina sobre gobernar con alianzas. Yo no sé lo que es la cogobernanza, pero me huele a timo. Me gusta mucho porque Aznar es como... Aznar es la única manera que tienen las personas que trabajan por cuenta ajena de saber lo que siente un autónomo, ¿no? Cada tres meses te joden, ¿no? Pues sale Aznar y cada tres meses hace así y dice, ¿qué pasa, chavales? Aquí estoy yo. Es el IVA de la posibilidad trimestral. No solo es un timo lo de ponerse de acuerdo con otros, también le parece un timo los expertos, así en general. Los expertos, en un tanto por ciento elevado de las cuestiones, es otro timo. Anda. Salvo yo. Anda. Lo del 11M también. Aznar imitando a Aznar un poco. Atención, porque delante de Mañueco se puso a explicar que él tonteaba con otros partidos, pero para fastidiar a su rival política, alta política, amigos. Y al final aprovecha para meterse con Zapatero. En la época mía se coqueteaba algo con Anguita para mortificar a Zapatero. Era una mortificación general, universal. O sea, qué gracia. Cómo tontea Aznar, Que hablaba catalán en la intimidad. Madre mía, tonteando con Anguita. Pues anda, me hubiera gustado a mí escuchar a Anguita. Bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm into taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, get into getting rough. Esta semana ha vuelto la actividad parlamentaria tras el parón navideño. Como veis, se lo toman con calma. Volvió con Sánchez con otro discurso de izquierdas, esta vez en castellano. Vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría y no al revés. En inglés era mejor, ¿eh? Salió Rufián, claro, ¿no?, de Esquerra, le aplaudió, pero también hizo un chiste que estaba en el aire. Está muy bien, ¿eh? Se lo digo en serio. Usted en Davos parezca al Che Guevara con corbata. Sí, no lo dice, un poco más limpio también. Lo dice, revienta. Total. Bueno, continuó Gabriel Rufián con un dato que no conocíamos. 200.000 millonarios quieren pagar más impuestos. Por cierto, estos días, 200.000 millonarios publicaron una carta pidiendo que les subieran los impuestos. Ninguno español. Yo, es que no me, ¿me hubieran avisado? Claro. 200.000 millones que ninguno somos nosotros. A mí si no llega el cartero con una notificación certificada para estas cosas, yo no me entero. Es una carta que me gustaría verla, ¿eh? Yo no la he visto. Cuca Gamarra, del Partido Popular, hizo lo que suele hacer, que es sacar a pasear a Cataluña. ¿Se atreve a repetir aquí que el proceso se ha acabado después de que Aragonés haya dicho lo contrario? ¿Eh? ¿Eh?
¿Eh? Y le respondió Patxi López, que es el nuevo portavoz del PSOE, para quedarse a gusto con lo de la manifestación de constitucionalistas de la semana pasada. ¿De verdad piensan que los que estaban allí con la banderita del aguilucho son los constitucionalistas de España? Son nostálgicos de las águilas. Es que prejuzgamos siempre. Para otra constitucionalista que es Inés Arrimadas, de Ciudadanos. Ciudadanos, bueno, no, es que era solo uno. Sí. Ella le recordó a Sánchez lo de la partida de petanca. Y señor Sánchez, mire, hace unos días se produjo lo que yo creo que es la mejor metáfora de su mandato. Y es una partida de petanca fake. No es bueno crear tanta expectativa, dilo rápido. No ha entrado bien el chiste. No ha entrado, por eso. La pausa era demasiado larga, ¿no? Claro. Sí, es verdad. Y que luego además no tiene fuerza, porque petanca fake, a pesar de que la imagen es bonita, petanca no hace gracia. No está calando, fake. ¿No? Sánchez, al que se le acumulaban las cosas que contestar, dejó caer un tema que ha surgido esta semana y que es lo que le faltaba. Hemos tenido, señorías, que responder a situaciones y emergencias insólitas en estos años. Ayer mismo, en fin, la ciencia nos dijo que el núcleo de la Tierra... Bueno, en fin, me voy a quedar ahí. Me encanta decir. Falta decir, ya bajo yo a sujetar el núcleo de la Tierra. Es el Armagedón ya, ¿no? Me gusta muchísimo. Que es que dice... En fin, me voy a quedar ahí porque ya no me pueden crecer más. Ya no sé esto a qué va a afectar, ya no sé si es la inflación o vamos a morir, yo ya no lo sé. Pues voy a tener que yo, ¿no? Bueno, llegados a este punto, este es el momento donde el presidente Sánchez saca a pasear la socarronería, un poco el cachondeo también. Esta semana le ha tocado primero a Cuca Gamarra del PP. ¿De verdad usted, señoría, se cree? Es que lo tengo aquí apuntado. Que en España está en marcha un plan de mutación constitucional que se mantiene oculto a los ojos de la ciudadanía, tal y como se proclamó en la concentración de la Plaza de Cibeles del pasado sábado. Una mutación constitucional. Él lanza la pregunta, vamos a escuchar la respuesta. Dice que es el Club de la Comedia, efectivamente, es el Club de la Comedia. Él mismo se le responde. Para terminar la sesión, se ensañó con Abascal, el líder de Vox. Lanzó todo tipo de improperios del tipo bolivariano, dictador, en Venezuela, tal. Bueno, Sánchez salió, le recordó los deberes. Estamos aún esperando su salvífica moción de censura para rescatar a España del colectivismo chavista. Es verdad que en diciembre dijo que iba a hacer una moción de censura. No, en diciembre no. Es que no, antes, no ha tenido tiempo. Hay muchas comidas, hay mucho lío. Comidas de empresa. Eso después de Semana Santa va a ser. Espérate, no lo dejes para mayo. Son elecciones. ¿Qué tienes todavía hijo? Todavía hijo, ¿qué quieres edad decir? Escolar. Que si no lo he echado. ¿Qué tal te llevas con los profesores, profesoras? Pues en general. Di la verdad. En general, bien. Tampoco soy de las que está cada semana en el colegio, te digo, ¿eh? No eres de las que no va nunca a las reuniones, ¿no? Yo voy a las que puedo, pero luego es que tengo muchas cosas que hacer, se hacen muy largas. Pero no tienes grupo de WhatsApp, eso que te. Claro, yo me voy enterando. Pero es que las quejas del resto no suelen coincidir con las mías. Yo normalmente digo, yo esta queja no la tengo. Si tengo alguna, mando un mail y con cierta cita, o me paso, o
se habla por mail y chimpón. Yo también... Las quejas de Jum son más de a mi hijo le habéis quitado el tabaco. ¿Dónde bueno, está claro. El es son más de a mi hijo le han robado el bocadillo y era bueno porque era de sobrasada de su abuelo, que es la mejor del mundo. Entonces, esas son mis quejas. Los alumnos ilustres, como Ayuso, y luego están las madres y padres ilustres, bueno, como las puede ser Jum, ¿no? Que solamente va... No, las hay. Sí. Madres ilustres. Hombre, hay algunas del curso de mi hijo que yo les daría el título de madre ilustre porque para mí se lo curran tanto. Sí. Están tan preocupadas por todo, se leen todo lo que hacen, se meten en la página para ver todos los deberes. Se meten en la página para ver los deberes. Oye, imagínate yo que no encuentro mis documentos. Tú que no sabes ni dónde está internet. Yo que no sé la clave. Imagínate yo para meterme ahí. Oye, ¿puedo comentar una cosa de madre ilustre? Es que esto me di cuenta el otro día. Mi hija va al mismo colegio desde los 3 años, tiene 8, 5 años, y resulta que a la clase de al lado de mi hija va la hija de una conocida política española. Y el otro día me la crucé por primera vez y resulta que es que va a buscar a su hija todos los días. Y yo no la había visto nunca. Y me quedé muy flipado. No me esperaba. Que yo no pero, voy. Pero, ¿qué quieres decir con esto? No, como esta cosa de madres ilustres, quiero decir que Jum, una vicepresidenta del gobierno, la va a recoger. Que saco de esta afirmación si los políticos no trabajan. No, hombre, que los se los políticos de izquierda cuidan de sus hijos. Yo he ido todo mi hijo ya está en Insti, quiero decir que ya mi niño va y viene solo en su bicicleta. Sí, ¿sabes? En su bicicleta. O sea, y los deberes tampoco se los miras mucho, ¿no? Miriam Galán. Me entero. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días. Buenos días. Miriam me está mirando con Miriam cara de cómo te entiendo. Es vecina de Getafe. Miriam es vecina de Getafe. Es okay. Profesora. Ok, Miriam, ¿cómo se hacen las divisiones? Quedando muy perdido. No. Espérate. Pero Miriam es la única española en la lista de los mejores profesores del mundo. Adiós. ¡Wow! Miriam, siento que me vas a regañar en cualquier momento. No. Me vas a poner un 4, ni siquiera un 4,5, sí. Que no sé si sigue siendo aprobado. Ahora es la nota PAI, la nota LOMCE, es más complicado lo de las notas. Ahora se ponen carita, ¿no? Bueno, yo soy de infantil, con lo cual las divisiones, los colores y los números del 1 al 5. Los gómez los manejas bien. Los manejo súper bien. Vamos a empezar por la parte más espinosa, Miriam. ¿Qué le recomendarías a un padre o a una madre para que sepan comportarse delante de un profesor? Porque lo que tú habrás visto no quiero ni pensarlo. Bueno, la verdad es que no puedo recomendarles nada, que sean educados y respetuosos con el maestro. Bueno, acabas de decir ya algo que desvela cosas. Sí. Claro. Que entiendan que tu criterio es bueno, ¿no? Porque te han puesto ahí por algo. Que intenten respetarnos, por lo menos. Luego claro. Acaba de decir que no puede decir nada porque los papás, obviamente, de los niños que ella tiene como alumnos están escuchando. La verdad es que soy sincera y las familias que tengo son encantadoras. Todas. De verdad, todas, ¿eh? Miriam. O sea, de hecho el otro día les Miriam. Dije que verdad, ¿eh? Pero te han contado ahí la cuelas, pero me han contado que hay chats de madres y padres que lo flipas. Lo peor es que yo les di mi número de teléfono. Pues tú eres muy osada. ¿Cómo se te ocurre eso? Y no molestan. ¿No? O lo juro. Pues sí, son buenos. Prometido. Sí. Pues son buenos. ¿Cuántos padres de tus alumnos piensan que su hijo o su hija es el mejor estudiante del mundo? Todos. Claro. ¿Y cómo le haces entender que, bueno, pues que es normal? ¿Y por qué no van a pensar que su hijo es el mejor del mundo? Si va a ser el mejor del mundo en todo, con lo cual, pues bueno. Claro. Luego ya cuando tengan 18 ya veremos. Cuando tú le dices a algún padre que el niño tiene problemas de adaptación... Lo más complicado realmente de la educación es hablar con las familias y hay que tener un poquito de psicología, ¿no? Y saber cómo hablar con ellos. Claro. Tienes que pensar mucho lo que debes de decirles, cómo decírselo. En vez de yo decirle, el niño es que está atontado. No se lo puedes decir así. Tiene problemas de adaptación. No, porque ahora te dan pastillas y cosas ya para los niños. Ya está todo inventado. Al niño en casa que está ahí muerto. Vamos para arriba. Oye, pero estos premios, los premios se llaman Global Teacher, creo, ¿no? Los Global Teacher Award. ¿Tienes que presentarte o de repente te llamaron un día por teléfono y te dijeron, te ha caído? Pues un poquito de todo, porque a mí me llegó un mail como que me habían nominado, que me habían presentado a los premios y resulta que me habían presentado unos papás de un antiguo alumno. Que eran docentes, habían presentado ellos
y como tú puedes poner luego en un listado si quieres presentar a alguien, pues me presentaron. Entonces ya me llegó el mail y fue como, wow, qué guay que piensen en mí para pues esto. Sí. Vale, pero ¿y luego te mandaron a un crítico de profesores como los que mandan a los restaurantes de Michelin y tal? No. Me mandaron un documento donde tenía que rellenar un montón de datos, ya no solo de mi vida laboral, por así decirlo, de mi currículum, sino también un poco de lo que haces fuera de tu vida laboral, social, voluntaria, o sea, un poco hacia la sociedad, ¿vale? Yeah. Y bueno, ahí puse muchos datos, que tengo una plataforma de educación que se llama Supereducalandia y meto un poquito la publicidad. Supereducalandia. Por algo te han dado el premio, a ver. Y luego pues tienes que poner datos de gente que te avalen, ¿no? Claro, que me avalen como para ese premio. Entonces yo puse antiguas compañeras de trabajo y compañeros y luego a la directora del centro donde trabajaba que te lo exigen. Y la directora pues además mandó un dato de, bueno, como una especie de carta de mí y me validó. Y bueno, pues luego en septiembre llegó... ¿Pero tú confiabas? No. O sea, tú pensaste, ¿esto quién lo da? A ver, ¿esto de dónde viene? Yo hubiera pensado, ¿esto de dónde viene? ¿Esto quién lo ha decidido? Esto es un timo, ¿no? Esto es un timo. Esto es un timo, como decían. Yo la verdad es que al principio fue como, bueno, además había de bastante compañeros que se habían presentado, compañeros de primaria, secundaria, o sea, gente que está en formación profesional, en universidades. Y bueno, pues yo como soy la de infantil, pues pensaba que se iba a quedar ahí y ya está. O sea, no, quitándome valor, pero sí que es verdad que como al final todo el mundo ve... La educación infantil es la base realmente. Por eso te iba a decir que hay que reivindicar un poco. De hecho, yo lucho mucho por eso, pero sí que es verdad que en España, o por lo menos aquí, la sociedad nos marca como que estamos pues todo el día coloreando o jugando a hacer collares de macarrones y no es así. Sí, sí. Entonces, te decía, cuando dices que la educación infantil es la base, cuando escuchas, por ejemplo, lo que has escuchado en esta tertulia de cómicos, a políticos hablando, tú a veces piensas. No tuvo un buen profesor cuando tenía 8 años. Bueno, es que a los políticos intento escucharles lo mínimo. Por eso es buena profesora. Claro. Por eso aún sonríe. Solo escucha a los padres y madres. Bueno, la pregunta es clara y te la tengo que hacer. Miriam, ¿qué vas a hacer con el millón de euros de premio? No, el millón de euros de premio lo dan en el Global Teacher Prize. En el Global Teacher Award no me han dado ningún premio económico. De hecho, he luchado bastante para que me mandaran el premio físico, dado que no pude ir. ¿Dónde era? ¿Dónde era esto? Era en la India, se daba en la India. Saco, muy bien. Sí, allí. Entonces, el avión mío económico no llegaba. Todas maneras, estos premios normalmente lo que hacen es el Estado, como representante, pues... ha ganado un premio mundial, pues normalmente lo que hacen es pagarte el ir allí. Pagarte un sueldo cada mes hasta aquí a que te mueras. No, es llevarte allá por el premio, a la gala. Ah, vale. Pagarte los gastos, vamos. Sí. Pero ¿y en este caso? No, pues en este caso yo me intenté poner en comunicación con todo el mundo y nadie. No me digas eso. Sí. Bueno, pero bueno, a ver, me voy a quedar con lo positivo. La ministra me recibió la semana pasada, estuve en el Ministerio de Educación hablando con Pilar Alegría. Y bueno, pues sí que se disculpó porque no sé si se perdió el mail o qué pasó. Ya, es que tienen un poquito de lío. Tienen un poquito de lío ahora. Pues estaba en el spam. Sí, tienen un poquito de lío. Miriam, la India. Asunto Miriam, la India. ¿Cómo no? Que de repente tiene dos mails, ¿no? ¿Cómo no nos hemos ido las dos a la India ahí? Claro. Tiene dos mails. En uno pone Cataluña y en el otro Global Teacher, ¿no? Te imaginas que la ministra te dice que pusiste .com o .es. Acuérdate. La verdad que fue encantadora conmigo, voy a ser sincera. Estuve un rato ahí hablando con ella y pude charlar con ella y bueno, pues se fue encantadora conmigo. Pero es que es verdad que en el Ayuntamiento de Getafe, que es de donde yo soy, lo sabían desde el día 12 de septiembre, porque a mí este mail me llegó el día 11 de septiembre, y me decían todo el rato, nos pondremos en contacto contigo, Miriam, en contacto contigo. Sigue esperando, ¿no? Me mandaron una carta muy bonita de parte de la alcaldesa, que había escrito la consejera de Educación del Ayuntamiento de Getafe y me decía que estaba muy contenta la alcaldesa, pero es que no he visto ni un tuit de la alcaldesa. Nada, pero bueno. Y fíjate que eso encima es a favor de ella. Vamos, que y con toda la publicidad que le he hecho yo a Getafe. Que no traiga un niño de 0 a 3. O de 3, claro, sí. Claro. De 0 a 3, ¿no? Luego sí, ya, de 0 a 3. Que no traiga un niño de 0 a 3 al cole. ¿Qué vas a ver? ¿Puedo hacer una pregunta un poco seria? Bocadillos sin aceite le vamos a dar. Sí. ¿Me permitís hacer una pregunta un poco seria? Sí.
Porque claro, estamos hablando todo el rato de cómo se consigue este premio o qué papeles has rellenado y dónde te lo dan y cómo los políticos no han hecho lo que tenían que hacer once again, pero ¿por qué eres la mejor profesora del mundo? Es decir, bueno, una de las mejores. ¿Qué tiene de especial tu forma de dar clases? Yo creo que... Es que tampoco decirlo yo queda un poco feo. Venga, ya, pero es que va. Tu repre hoy no ha venido. Así ya. Vas a tener que hablar. Ni tu abuela tampoco. Así que a ver, yo creo que me eligieron un poco por ser lo diferente. O sea, porque normalmente una persona de infantil, sobre todo el primer ciclo, que no es, está tan bien valorado, por así decirlo, que es, al final no nos valoran lo suficiente, creo que fui como lo diferente. Y yo allí sí que es verdad que en la India valoran bastante las escuelas infantiles. De hecho, tienen un premio especial para las escuelas infantiles que yo luego me llamó muchísimo la atención. Entonces yo creo que fue lo diferente, que luego hacía muchas cosas extra fuera de mi trabajo. O sea, yo al final, pues eso, me pongo a buscar recursos y cosas que luego, de manera altruista, pongo en mi plataforma y lo comparto con todo el mundo. Y también es verdad que a mí todo el mundo que me escribe y que me llama, o sea, les contesto e intento ayudarles en todo lo que pueda, con sus hijos y con las dudas que tengan ellos también, al final, como familia. Entonces yo creo que... Eso es diferente, sí. Eso es bastante que al final sí. No es solo el niño sabe colorear dentro de un círculo o sabe los colores o yo sabe en inglés. Yo creo que a lo mejor lo de dar el teléfono también lo puntuaron. Sí, oye, yo te voy a hacer la pregunta incómoda, Miriam. Tú das clase en Los Madroños, que es una ¿sí? escuela infantil en Pozuelo de Alarcón. Sí. Y eres, lo hemos dicho al principio, vecina de Getafe. Sí. Colegio de Getafe, colegio de Pozuelo, digamos. Sí. Pozuelo, la ciudad de España con mayor renta per cápita. Sí. Getafe, una ciudad del cinturón rojo madrileño. Uh-huh. Ex rojo, exacto. Sí. Van cayendo. Hay diferencias en los colegios, ¿no? Sí. A ver, yo soy de Getafe de toda la vida. Yo trabajo en Pozuelo porque, o sea, encontré trabajo allí. Realmente es una escuela infantil pública, pero es de gestión privada. De hecho, yo estuve también en Escolapios, en Escuelas Pías, que estaba también en Pozuelo, pero qué es casualidad. También te digo que he trabajado en Pan Bendito y me ha encantado trabajar en Pan Bendito. O sea, pero sí que es verdad que la diferencia que hay, pues sí, al final cultural sobre todo. ¿Y en qué lo notas? ¿Lo notas también en clases extracurriculares, por ejemplo, ¿no? En capacidad de gasto. Sobre todo en las familias. O sea, ya no solo en gastos y en general, porque sí que es verdad que les pides cualquier cosa de material y te traen lo mejor. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que no solo en eso, sino también, bueno, pues a la hora de tratar con las familias, pues sí que es verdad que es diferente. Que es diferente al final. No sé cómo explicarlo, pero que entienden de otra manera. Yeah. Al final, a una persona con un nivel cultural, por así decirlo, más bajo o que no ha tenido las mismas oportunidades educativas, pues explicarle ciertas cosas de los niños es más complicado. Claro. O sea, no es lo mismo decirle porque que tu hijo tiene la necesidades en otra cosa. A una persona que tiene un nivel cultural mayor o que llega a casa después de haber trabajado 15 horas seguidas. Yo creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Sí. Con que si tú tienes una vida más fácil, ya se entiende, sí. Que puedes dedicar más energía en la educación, pero si llevas 16 horas limpiando y de repente te llega la profe y te dice, es que su hijo, la psicomotricidad fina, no la tiene muy fina, dice, mira señora, yo tengo agujetas hasta en las pestañas. Sí, de hecho, cuando mandamos incluso cosas a para hacer en casa, yo el otro día tuve una reunión con los padres y les decía, me decían, ay, se me ha olvidado traerte esto, se agobian. En cambio yo les digo, mira, que también tenéis vida vosotros, que al final bueno, pero te sientes mal, claro, es lo que te digo. Sí, porque quieren formar parte cuando de tú todo. Ves a las madres premium que llevan los trabajos premium, claro. Que han estado encima del niño haciendo el ese trabajo prime. Manual también hecho. Sí. Y yo, que yo, mi madre sí era premium porque era muy mañosa, pero yo no le he sido en la vida. Entonces yo decía, los trabajos manuales no tuyos puedes juntar de... con alguien que te eche una mano, porque tu madre en esto, en ir a las charlas, las que queráis, yo voy. Pero valoramos mucho más que el trabajo esté hecho por ellos que hecho por vosotras. A mí me gusta yo más. Yo no he hecho cuando, ninguno, ya te lo digo, ¿eh? Cuando traen algo ahí hecho un churrito, pero que se nota que lo ha hecho el niño. Ha hecho el algo ahí ¿no? espectacular que dices, que pobre niño, ¿no? Tú le tienes que apoyar, claro. Pero claro. El otro gran secreto, Miriam, y te lo tengo que preguntar ahora que estarán seguramente escuchando todos los padres de todos tus alumnos. ¿Es verdad o no es verdad que todos los profesores, todos, tenéis un alumno o una alumna favorito? Sí. No digas el nombre. Pero ¿eh? No voy a decir quién es. Hombre, claro. Todos somos alumnos favoritos. Mira, es sincera, que eso ya demuestra. Es verdad, pero es que es inevitable. Es que es la mejor. Es la mejor.
Es inevitable. Sí, siempre hay alguno que... A ver, que está muy mal decirlo, pero siempre hay alguno que te hace no un poco más de gracieta. Claro. Todos somos humanos, yo lo entiendo. Los demás gracietas, como en plan de... Mira, se porta... Mira qué mono. Se porta claro. Regulinchi, pero es que es tan gracioso. Pero escúchame, sí, y luego la siguiente pregunta. Claro. Es, ¿y es verdad que todos los profesores del mundo tenéis a un alumno que decís, me cago en la madre que... Que nos dice que nos tenemos que mudar de ciudad. Espera, espera, espera que conteste. Ay, qué pena, ay, qué pena. Espera que conteste. Ay, Joaquín, qué pena dejar de verte. Es que se me están pasando muchas cosas por la cabeza. Puede ser. Yo sí que es verdad que los míos ahora mismo son muy pequeños, pero cuando he trabajado con alguno más mayor, así, con clases, en aulas como más mayores, sí que es verdad, o incluso familias que a lo mejor dices, no conecto con esta familia. Yeah. Y pero es como pequeños, complicado. Ya pero se, ya con los chavales ve, igual, ¿no? Hay, sí, hay chavales son riquísimos. Te cuesta menos porque al final son muy bebés, por así decirlo. Sí, yo ahora mismo mi clase tiene un añito. Entonces es como que no les ves maldad ninguna. Pero que el carácter ya se forja y ya se ve un poquito para dónde van. Sí. Bueno, oye, pues de verdad estamos orgullosos de ti. Habríamos ido contigo a India a recoger el premio. Yo sí, yo me había no habríamos una falda enviado de velos el correo a la carpeta de spam. Sé que ahora hay proyectos muy interesantes, incluso en esas etapas escolares, ¿no? Como la gamificación o los escape rooms también. Yo no sé si los haces tú con tus alumnos. No, pero me encantan. Está bien porque eso les ayuda a muchas cosas. Supongo que a resolver jeroglíficos, lo primero, ¿no? Sí, de hecho, ahora mismo estoy mirando cosas de robótica, que eso sí que lo puedo meter un poquito en mis clases y creo que es bastante interesante. Pero hay cosas muy chulas. Lo de escape room para la primaria está muy bueno. Está muy chulo, sí. Sí, ah, y bueno, pues ¿cómo lo organizas? ¿Los encierras en una clase y te vas 2 horas a hablar? Eso es. Te vas a desayunar y cuando vuelves dices, ¿aún no habéis salido? ¿Os vais a tener que hacer horas extraescolares hoy? Eso perdonadme, pero eso se ha hecho toda la vida porque yo estoy en cumpleaños en parques de bolas que dejas a los chiquillos y que básicamente cerrar la puerta, ¿no? Lo importante es cuando vuelva, siga el mismo número de niños que tenía. Eso es lo importante. Y que no haya sangre por ningún lado. Con eso ya nos vale. La capacidad que tenemos de contar niños, yo creo que no lo sabéis. Sí, ¿no? Contáis niños como los pastores. Rebaños, ¿no? Salgo muchas veces con amigos y se me va muchas veces a la cabeza porque digo, somos unos segundos, digo, uy, ¿por qué les cuento? Estás acostumbrada, claro. Y además tocándoles la cabeza, ¿eh? Así, pasando la manita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está el borracho? Así está. Miriam borracho. Galán. Miriam Galán, educadora infantil en la escuela Los Madroños, la mejor profesora de España. ¡Del mundo! ¡Aplausos! Miriam, un beso fuerte. Enhorabuena. Esperad, Nargyun Barrera, David Navarro. Hasta la próxima. ¡Adiós! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.